Buenos días, Marieli. Buenos días, Mac. ¿Cómo amanecimos? Analizando sistemas. Me urge que estén esos jitomates. Esto no sabe igual sin salsa. Pronto. Tiempo estimado para cosecha de tomate, 13 días. Reporte de sistemas actualizado al día 324. Muchas gracias. Fondo alimenticio funcionando a la perfección con una reserva del 75% de su capacidad. Sistema de filtrado de agua funcionando a la perfección. Tanque de reserva pluvial al 40% de su capacidad. Reporte de salud de las especies. Inquilinos. Todos los inquilinos se encuentran en óptimas condiciones de salud. La interacción entre las especies, inquilinos, sigue siendo favorable. Actividades de inquilinos normales. La ¿Males? flora. Dame más detalles, Aya. ¿Qué estuvieron haciendo anoche? El señor Sánchez realizó una caza doble al amanecer. Ese es mi campeón, el terror de los ratones. Planta hidroeléctrica abasteciendo el 45% del consumo energético. ¿Por qué estás al 45%? El caudal del río ha disminuido por la escasez de lluvia. ¿Y por qué no fui notificado? El decremento comenzó ayer por la tarde. Ok. ¿Y sabemos cuándo lloverá de nuevo? La temporada de lluvia tiene un atraso de 46 días. Los pronósticos coinciden en que lloverá en los próximos 8 a 10 días. Pues no deberíamos de preocuparnos. Saya, activa el modo de ahorro en fase 1. Deberíamos de aguantar hasta entonces. Afirmativo. Gracias. Saya, muéstrame el sistema de prioridades, por favor. Gracias. Y disminuye mi prioridad energética 2 puntos y aumenta 1 punto la calefacción de Pancho, que ya comienza a hacer frío. Gracias. Tú te me vas a dormir más temprano. Activa el modo de sueño 1 hora antes, por favor. Un día más sin percances. Modo de sueño activado. Carajo. Buenos días, doctor. Un vehículo se acerca a las instalaciones. Marisa, buenos días. Buenos días, Francisco. O al menos hasta que te dé las malas noticias. Bueno, pues, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué la puedo ayudar? Disculpa, hace mucho que no convivo con humanos. No te preocupes. ¿Tienes café, algo de tomar? Sí, claro. Toma asiento, por favor. Hemos estado revisando las bitácoras. Todo pinta muy bien. Llevamos 300 días sin incidentes, pero los inversionistas comienzan a presionar. Sí, hasta ahora se haya estado funcionando bastante bien. Lo sé. ¿Puedes apagar la música? Sí, claro. ¡Saya! Gracias. Te decía, la mala noticia es que ya no es el único sistema autosustentable de inteligencia artificial allá afuera. ¿Cómo? Sí, al parecer hay uno muy similar que se está desarrollando en India. No sabemos aún qué tan parecido sea, pero el cerebro de esa cosa, como se llame, no es como el nuestro. Nos han informado que su algoritmo no se maneja por medio de prioridades. No es tan sofisticado como el suyo, doctor. Bueno, esa es una excelente noticia. Aún así, con o sin su algoritmo, este sistema está dando de qué hablar. Es Pancho, uno de los inquilinos, de las especies que están poniendo a prueba Saya. No sabía que estaban libres. En fin. Como sea, no podemos terminar el año de prueba. No, teníamos un trato.
Lo sé. Intenté detenerlos el mayor tiempo posible, pero si no salimos ahora al mercado nos van a ganar. ¿Cuánto tiempo? Ya. No, no, no está listo. Las bitácoras dicen que todo está funcionando perfectamente. Juancho lleva conviviendo contigo un año y todo está a la perfección. No, no todo. ¿No todo? Ahí. Un pequeño detalle referente al sistema. Francisco, llevas 300 días trabajando con... Aún no está en modo automático. No, 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 no. Por favor, no. Afectaría el ecosistema cerrado. ¿Me estás diciendo que en todo este tiempo de prueba no lo hemos corrido automáticamente? No, no por completo. ¿Como en teoría debería de estar funcionando siempre? Es un pequeño... ¿Y encima no puede lidiar con un simple cigarro? Claro que lo he estado probando. Solo que es difícil definir qué especies tienen más prioridad unas sobre otras. Saya tiene más de 100 especies a su cargo, de las cuales solo una es humana. Saya, activa el sistema de ventilación y mantén las ventanas abiertas. El modo de ahorro fase 1 está activado. Es imposible... Desactiva el sistema de ahorro y procede, por favor. Modo de ahorro fase 1 desactivado. Adelante. ¿Ya puede fumar? Marisa, llevo meses trabajando. Necesito correr el sistema de prioridades manualmente por un año. Necesito un año para el algoritmo. Tú sabes que no hay un sistema como el nuestro. O sea, ya va a cambiar la vida de todos y para bien. Ya no tienes un año, Francisco. Lo siento. Se me indicó que regresara mañana con el algoritmo. Necesito que me lo des hoy. 2 semanas. Dame 2 semanas, dame 2 semanas y te daré el mejor sistema que el hombre ha creado. Me la debes. ¿24 horas, Francisco? Ni un minuto más. ¿Tú sabes cuánto dinero está en juego? Marisa, necesito un milagro para tener todo pues listo en 24 hágalos, horas. Pues hágalos, doctor. Si alguien puede hacerlos, es usted. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Saya, muéstrame la bitácora de cambios al sistema de prioridades. ¿Desde qué día? Oh, día 1. Sueño activado. No, 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 Saya. Vamos a trabajar toda la noche. Activa el modo cafeína. Modo cafeína activado. Sí, lo sé. Ah, ya tendré tiempo para terminar mi libro. 2 semanas. 2 semanas, claro. Nuestro gran día. El de toda la humanidad. A ti. Chao. Saya, ¿por qué no hay música? ¿Saya? ¿Saya? Buenos días, doctor.
¿Qué pasó con la música? ¿Por qué no me contestas? El sistema de sonido e intercomunicación han sido desactivados. ¿Y por qué? Es parte del protocolo del modo de ahorro fase 4. ¿Qué? El panel manual se encuentra también desactivado como parte del protocolo. ¿Qué? Muéstrame el reporte de energía. Paneles solares abasteciendo el 50% del consumo energético. Planta hidroeléctrica al 0% de su funcionamiento. Sistema energético de emergencia al 13%. ¿En qué momento? ¿Por qué no me avisaste? El río dejó de fluir. La reserva es suficiente para cubrir las necesidades energéticas. No hubo necesidad de notificarlo. O sea, ya llueve en 2 días. Deberíamos de aguantar sin tener que ahorrar tanto. La proyección de necesidades requería la activación de ahorro fase 4. A ver. Saya, ¿tu consumo de energía no ha bajado nada? La situación requiere que corra pronósticos climáticos constantemente. ¿Por qué no te has ido a dormir? ¿Te la has pasado despierta? Afirmativo. El sistema opera en modo cafeína desde su activación. Activa el modo sueño. Denegado. En situaciones de emergencia no es posible cambiarlo. Y tú utilizando toda la energía que tenemos. El abastecimiento total de mis necesidades es indispensable para mantener a mi ecosistema saludable. Saya, muéstrame el sistema de prioridades. Muéstrate a ti en el sistema de prioridades. Saya no ha sido registrado en el sistema de prioridades. ¡Pendejo! ¡Dame acceso a código fuente! Denegado. Saya, el ecosistema necesita un cambio en el algoritmo de prioridades. Saya está diseñada para hacerse cargo del ecosistema. Los inquilinos no tienen que preocuparse por nada. ¡No reinicia el sistema en modo manual! Denegado. El reinicio total del sistema requiere el 90% de energía total. Okay. 2 días. Fase 4. Una comida al día. Ana, 2 días, ¿ok? Voy a salir a los cultivos por unas zanahorias, ¿sí? Tiempo estimado para cosecha de zanahoria, 34 días. ¡Saya, chinga tu madre! ¡Saya! Redirige la energía mecánica a los dispensadores de agua. Redirigida. La idea de liberarnos de nuestras responsabilidades con el planeta ha impulsado nuevos avances tecnológicos durante muchos años. Nos equivocamos. Con Saya 1.0 olvidamos lo más importante: encaminar nuestras creaciones para ayudarnos, no para sustituirnos. Tenemos que entenderlas como parte de un ecosistema del cual siempre seremos los únicos responsables. ¿Doctor Luterot? Les presentamos al inquilino, que cambiará la forma en que vivimos. Buenos días, Saya.